que son hasta el momento el mejor conjunto como local y el mejor como visitante. ¿Cómo lo ves, Paco? Con las estadísticas en la mano es difícil apostar por cualquiera de ellos, Manolo. Los dos van a salir a por el partido, así que esto promete. Este es el equipo titular del Real Madrid. Lo pueden ver en sus pantallas. Hoy han optado con un 4-3-3, con dos extremos abiertos y un 9 nato. Ahí tienen la alineación del FC Barcelona en sus pantallas. La formación elegida por el míster es un 4-3-3 con dos hombres pegaditos a las bandas. Y se marcha, saque de puerta. Carvajal. Modric. Recuperan la posesión en el centro del campo. Nos espera un choque de alto voltaje entre dos equipos que parecen muy parejos sobre el papel. Desde luego, Manolo, no será fácil para el Real Madrid llevarse esta victoria. Modric. Kroos. Benzema. Carvajal. La bola es del Barça. Podría sacar algo positivo de ahí. La pelota la tiene el Madrid. Bale. Una gran ocasión. Y ahora Sergio Ramos. Kroos. Sergio Ramos con la pelota. Podría haber una buena ocasión. Iniesta. Neymar con la pelota. Suárez. Balón alto hacia Messi. A ver cómo lo sorprende el argentino. Saque de banda favorable al Madrid. Sergio Ramos. La entrada casi lo derriba, pero al final ha sabido mantener el equilibrio. Balón fácil para el cancerbero. Pasan los minutos y el Madrid no ha marcado. Fuera de banda, posesión para el Barça. Jordi Alba. Modric. Rakitic. Otra vez le llega el balón. Y otro más. Luis Suárez. Sein. Falta en contra del Barça, dice el árbitro. Modric. El cuero lo recupera el Barça. ¡Chuta! ¡Claro que sí! Cuidado que el Madrid se aproxima al área. Buena colocación y anticipación del jugador. ¿Cuánto de prolongación, Antonio? Según el cuarto árbitro, van a ser 2 minutos más. Cristiano con el cuero. Falta contra el Barça. Será tarjeta amarilla para Alves.
El balón acaba en las manos del portero. El árbitro señala al final de... El árbitro hace sonar su silbato y comienza la segunda parte. Piqué con el esférico. Busquets con el balón. Busquets. Combina con Piqué. Y ahora Iniesta. El centrocampista corta el ataque del rival. Alba. Jordi Alba. Se interna por la banda, pero la defensa no le deja progresar. Cristiano con el cuero. Buena acción defensiva, anticipándose a la jugada. Perfecto el desmarque. Eso ha sido falta y la posición es buena. La entrada ha sido feísima y merecedora de esa tarjeta roja. Pero es que además, fíjate la posición donde la hace. Peligrosísima. Vamos a estar muy atentos a este lanzamiento. Ejecuta la falta. El guardameta no necesita esforzarse. Con esto el portero ha evitado que rompan el empate, lo que no les beneficiaría en absoluto. Entrada de Messi que recupera para su equipo. Fuera. Saque de banda para el Barça. Y ahora Iniesta. Neymar con la pelota. No la da por perdida y logra arrebatársela al rival. Marcelo. El pase acaba en los pies del defensa. Providencial anticipación del defensor. Modric. La pelota cambia de equipo. Jordi Alba. Ahí tenemos a James Rodríguez. Carvajal. Benzema. Este equipo está moviendo muy bien la pelota. El técnico aprovecha para realizar dos cambios rápidamente. Sí, doble cambio, buscando sin duda un revulsivo que cambie el decorado. Jesse. Sus compañeros le apoyan. Kroos. El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico. ¡Qué forma de pegar el balón!
La acción del defensa evita problemas al portero. Mathieu. Messi con el cuero. Se mantienen las tablas y el Madrid pelea y pelea, buscando el gol que les ponga por delante. Benzema. Lo intenta James. El portero atrapa con seguridad. Benzema. Vaya jugada, podría ser peligrosa. Cristiano Ronaldo. El centro puede ser una buena opción. Buena entrada, sí señor. Y ahora Messi. Alves. Luis Suárez. Muy bien el cancerbero, pero aquí seguimos sin goles. Ninguno de los dos equipos ha sido capaz de aprovechar estos 90 minutos para llevarse la victoria.